Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es una transmisión extraordinaria de Vatican Media. Estimados oyentes y fieles de todas las iglesias de América Latina y de España, saludamos a las emisoras que toman nuestra señal. Reciban un cordial saludo de toda la redacción y de quienes habla el sacerdote Juan Carlos Velarde González. Les informamos que pueden seguir esta transmisión en nuestro sitio web, Vatican News, donde podrán seguirla por el canal YouTube, elegir la lengua o escuchar la transmisión sin comentarios. Acompañamos en este momento al Papa Francisco en este segundo día de visita apostólica en Lituania. El Papa, a lo largo del día de hoy, ha celebrado la Eucaristía de este domingo en el Parque Sántacas, en Kaunas. Después ha tenido su encuentro con los sacerdotes religiosos, religiosas consagrados y seminaristas en la catedral de esta ciudad. Recordamos que estamos acompañando al Papa en su 25º viaje apostólico en su pontificado. Este país, Lituania, junto a Letonia y Estonia, que recibe al Santo Padre en estos días, también tuvo la visita de un papa. Fue el Papa San Juan Pablo II quien lo visitó, tanto Lituania como Letonia y Estonia, entre el 4 y el 10 de septiembre del año 1993. Ahora en imágenes vemos a todas las personas que quieren acompañar al Papa en este momento de oración, de recogimiento, dado que va a acercarse al monumento de las víctimas del gueto, va a visitar también el Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad en Vilna. Van a ser momentos sensibles porque este país, junto a los otros dos, sufrieron el dolor de los regímenes totalitarios, un dolor profundo por la cantidad de miles de muertos que entregaron su vida a causa del pensamiento único y de tantas características como cualquier régimen totalitario tiene. Vamos viendo cómo llegan los coches oficiales, la policía, que custodian el coche en el que el Papa Francisco, que ya vemos en imagen, viene después de haber dejado la ciudad de Kaunas, regresa ahora a Vilna. Como decimos, es un momento muy emocionante porque pues es el monumento que recuerda también el dolor de esta comunidad humana, comunidad religiosa que sufrió el envite de los regímenes totalitarios, todos los que aquellos regímenes que conocemos y que tantísimo mal han hecho a la humanidad. Vemos ahora cómo el Santo Padre se acerca junto a la presidenta del país y el arzobispo de Vilna. El Papa se acerca ahora con unas flores que deposita a los pies de este monumento, unas flores en color blanco y amarillo, los colores de la bandera vaticana. Se recoge ahora en un momento de silencio. Sobre el muro de un edificio residencial en la calle Rudninku, en pleno centro histórico de Vilna, una placa sobria construida con dos placas de piedra anuncia el ingreso a uno de los mayores grandes guetos hebreos de Lituania y de Europa. El memorial refigura el plano del gran gueto de Vilna, circunscrito entre las calles Lidos, Rudninku, Mesinio, Asmenos, Zemaitijos, Disnos, Siauliu y
Lijo-Nigués. Nos unimos en este momento a la oración del Santo Padre. Le pedimos al Señor junto al Papa que esta barbarie contra la humanidad, esta y tantas otras de cualquier régimen totalitario, da igual el nombre que tenga, nunca más vuelvan a dañar tantísimo a la población con torturas y con muerte. Este lugar nació después de la matanza de cerca de 20.000 hebreos durante una revuelta en el pequeño gueto. El gran gueto fue abierto el 6 de septiembre del año 1941. En su interior, el hambre, las enfermedades, las ejecuciones en la calle, los maltratos y las deportaciones a los campos de concentración y de exterminio redujeron la población del gueto de 40.000 a cero. Pensado más como una antesala de la muerte, en solo 2 años, pocos centenares de personas pudieron escapar y sobrevivir, escondiéndose en los bosques que rodean la ciudad, uniéndose a los partisanos soviéticos y encontrando refugio entre los habitantes del lugar. De los cerca de 95.000 residentes hebreos, casi la mitad de la población y las 110 sinagogas activas antes de la ocupación nazi, hoy se cuentan apenas 4.000 hebreos y solo 2 sinagogas. El 23 de septiembre de 1943, día en el que el 23 de septiembre, como es hoy, día de la clausura del gueto de Vilna, ha sido declarado el día del genocidio hebreo en Lituania. Hemos visto cómo el Papa se ha recogido en un momento de oración frente a este monumento de las víctimas. Ahora vuelve a tomar el coche que le acercará hasta esta visita que realizará al Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad. Seguimos viendo en las imágenes cómo la señora presidenta de Lituania se ha unido a este momento de oración junto al Santo Padre, que fue recibido también por un miembro de la comunidad judía, una mujer que le ha recibido, le ha saludado, y después el Santo Padre ha puesto ese homenaje floral al monumento. Era un centro de flores con los colores vaticanos, flores blancas y amarillas, unido pues a ese momento de silencio. Recordemos que el Santo Padre en esta visita apostólica se acerca hasta estos hermanos nuestros como Jesús, buen pastor. El Santo Padre es el vicario de Jesús en la tierra. Se acerca también a estos hermanos nuestros de la comunidad judía que vivieron esta barbarie de la invasión de los regímenes totalitarios, que han tenido que vivir y sufrir tantísimo a cuenta de ese pensamiento único y de esas medidas inhumanas que acabaron con la vida de miles y miles de personas. Por eso el Papa quiere acercarse hasta este lugar para hacerse cercano al dolor de la comunidad judía. De hecho, esta mañana, si recordamos, cuando ha terminado la oración del Ángelus en Kaunas, las últimas palabras que el Santo Padre dirigía era un agradecimiento a la señora presidenta de la República y las autoridades de Lituania, a los obispos y colaboradores por la preparación de la visita, y también su agradecimiento por aquellos que habían rezado por los frutos de estos días de visita a los países bálticos. Pero quisiera remarcar la última parte de
sus palabras, el Santo Padre acababa diciendo: «Pienso en modo particular durante estos días a la comunidad judía. Esta tarde, como ha hecho ahora mismo, rezaré delante del monumento a las víctimas del gueto en Vilna en el 75 aniversario de su destrucción. Que el Altísimo bendiga el diálogo y el compromiso común por la justicia y la paz». Pues bien, a esta petición del Santo Padre también nos unimos nosotros, que junto a todos nuestros oyentes le acompañamos en esta visita apostólica a los países bálticos. Le pedimos al Señor que bendiga el diálogo y el compromiso común por la justicia y la paz. Como no, le pedimos al Señor que sane las heridas del pasado. No se trata de que sigamos viviendo en el pasado, porque así no se puede vivir. Jesús nos invita a ir adelante. Pero sí es bueno que nuestra memoria siga viva para detener cualquier germen, como señalaba el Papa Francisco, cualquier germen de nacimiento de cualquier ataque a la humanidad en ese sentido, de pensamiento único, de régimen totalitario. Que la memoria que ahora se nos actualiza después de este recuerdo a la comunidad judía y ahora en este Museo de la Ocupación, haga que nuestra oración sea que nunca más en ningún lugar de la tierra haya este sufrimiento que podemos citar como adjetivo, que es un sufrimiento inhumano. Que el Altísimo, por tanto, bendiga el diálogo y el compromiso común por la justicia y la paz. Estamos viendo ahora en las imágenes del Centro Televisivo Vaticano el exterior del Museo de la Ocupación y de la lucha por la libertad. Este edificio era antigua sede y cárcel del KGB y es para todos los lituanos el símbolo de 50 años de ocupación soviética. El Museo de las Víctimas del Genocidio guarda entre estas paredes de triste memoria, cuenta y enseña las formas de actuar del KGB y la suerte reservada a los oponentes al régimen. La prisión se mantiene tal cual en los sótanos de este edificio que tenemos ante nuestros ojos. Los nombres de las víctimas grabadas en la base del edificio sacan a la luz otro periodo de la ocupación, el de la etapa nazi. Vemos ahora cómo el coche que traslada al Santo Padre acaba de aparcar junto al museo. Santo Padre realizará esta visita acompañado por el director del museo, que lo espera en este momento a la entrada del museo, y será acompañado en todo momento por el arzobispo de Vilna. Se produce en este instante el saludo del director del museo, que ha saludado al Papa Francisco. Recibe el regalo de un rosario por parte del Santo Padre. El Papa Francisco entra por una de las puertas laterales de este edificio. En el lugar de la oración que va a realizar el Santo Padre está prevista de nuevo la presencia de la señora presidenta de Lituania y de algunos miembros del gobierno. El Papa y el arzobispo de Vilna descenderán al piso inferior del edificio para visitar las celdas 9 y 11. Donde el Papa Francisco encenderá una vela en memoria de las víctimas.
Vemos ahora la imagen de el Santo Padre acompañado, como decimos, por el arzobispo de la ciudad de Vilna, que ha podido ver las dimensiones de una de las celdas. Es un pasillo estrecho que tiene a ambos lados las puertas de las celdas. El Papa ha llegado ahora a visitar otra de estas celdas. Aquí fue también prisionero un obispo, se lo está explicando el arzobispo de Vilna. Al ser contrario al régimen totalitario, fue apresado y vivió en esta pequeña celda. Vemos las paredes completamente húmedas y pues rotas por el paso de los años, dado que esta zona se ha dejado en tal estado. El Santo Padre ahora se acerca hasta esta sala donde han instalado una lámpara votiva, una lámpara de aceite que el Papa encenderá. El arzobispo de Vilna está explicándole quiénes son las personas que están con su fotografía enmarcada en la pared. Son obispos, religiosos y religiosas que sufrieron la persecución. También le acompaña al Santo Padre un obispo católico, superviviente de la persecución y descendiente de deportados. Es un momento de grandísima emoción. El rostro del Papa lo manifiesta. Vemos ahora al Papa cómo enciende una pequeña vela para encender esa lámpara votiva de aceite que arderá como signo de luz y de esperanza. Cristo, Jesús, nuestra esperanza, dice el lema de este viaje apostólico a Lituania. Que esta luz que acaba de ser encendida brille para siempre, iluminando a los pueblos en el camino de la paz, de la reconciliación. En ese hermoso camino de trabajar siempre más por lo que nos une que por lo que nos separa. El Papa reza en este momento, en silencio, por tantos hombres y mujeres religiosos y religiosas perseguidos y asesinados en este tremendo lugar, que sirve para refrescar esa memoria, para que nunca más en ningún lugar de la tierra vuelva a haber este grandísimo sufrimiento. El Papa pide la paz eterna para todos aquellos que han fallecido en este lugar. Este lugar está muy próximo a la sala de las ejecuciones. De ahí que el Papa se haya recogido un momento de silencio antes de visitarlo. Vemos ahora enmarcada la fotografía al menos de cuatro obispos que perdieron la vida asesinados en este lugar. A la espalda del Papa también vemos varios cuadros que recogen fotografías y testimonios de tantos hombres y mujeres, religiosos y religiosas, que perdieron la vida junto a tantos otros, simplemente por estar contra el régimen dictador, el régimen que invadió este país que visita el Papa Francisco. Sobre el Papa Francisco se lee la imagen de la tristeza
del dolor, de sentir en el interior el horror y el terror de este lugar y de lo aquí vivido y sufrido. Termina este momento el Santo Padre con la señal de la cruz para continuar visitando este lugar. El arzobispo de Vilna en todo momento está acompañándole y señalándole fotografías de sacerdotes, de religiosas, explicándole pues todo lo que ha significado cada una de esas personas, cuál fue su testimonio. De hecho, en el encuentro con los sacerdotes y religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas, decía el Papa que se había hecho una pregunta, ¿no? ¿De qué manera hacer que sean beatificados tantísimos hombres y mujeres que han entregado la vida por amor al Señor de esta manera? El Papa sigue recorriendo este estrecho pasillo que tan solo con las imágenes que podemos ver que nos acerca el Centro Televisivo Vaticano son imponentes. El hecho de un pasillo estrecho, largo, lleno de puertas, de celdas. Sobre todo el hecho de pensar por qué eran encerrados, por qué eran asesinados. Este edificio está a pocos metros de la plaza de la Catedral de Vilna. El Papa está subiendo ahora al primer piso del edificio, de este museo de la ocupación y lucha por la libertad. Va a sentarse un momento para firmar en el libro de visita. Para los lituanos este lugar significa una memoria trágica. Es el símbolo, como decimos, que queda de la dominación soviética. En aquella época era la sede de la KGB. Fue prisión en la cual eran torturados y detenidos todo aquel que fuese opositor al régimen. Esta mañana el Papa Francisco en la Eucaristía presidida en el Parque Santa Cas de Kauna también recordaba a estos hermanos que pueden ser esos pequeños que sufrieron en aquel momento de la historia la opresión que tuvieron que entregar la vida por ser fieles al Señor. En la homilía podemos destacar cómo el Papa denunciaba el afán de poder y de gloria que constituye el modo más común de comportarse de quienes no terminan de sanar la memoria de su historia. Una actitud estéril y vanidosa. Quiso recordar al comienzo de su homilía, decía el Papa, Kaunas sabe de esto, sabe de sufrimiento. Lituania entera lo puede testimoniar con un escalofrío ante la sola mención de Siberia o los guetos de Vilna, por cuya oración acabamos de acompañar al Santo Padre y de Kaunas, entre otros. El Santo Padre
antes del Ángelus ha invitado a rezar para poner en esa colina de las cruces también esa cruz que desea ser camino de paz, camino de reconciliación. Vemos al Santo Padre sentado mientras está escribiendo su mensaje en este libro de visitas en el Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad. Mientras tanto, el coro está cantando Tú eres Pedro. Seguimos acompañándoles en este momento en el que el Santo Padre está visitando el monumento al gueto judío, ahora el Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad en la ciudad de Vilna, la capital de Lituania. El Santo Padre en todo momento está siendo acompañado por el arzobispo de la ciudad y también, para aquellos que puedan ver las imágenes, hay un obispo más anciano que le acompaña en todo momento. Se trata de un obispo que es superviviente de esta persecución y también descendiente de deportados. Podemos imaginar la dureza de lo que significa para este obispo volver a este lugar de horror, de barbarie, del hombre contra el hombre. Las imágenes nos presentan ahora una hermosa lámpara de aceite, una lámpara votiva, en la cual vemos la llama encendida por el Papa Francisco, que sea la llama que ilumine los caminos de la paz para no solamente los tres países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, sino para todos los países de la Tierra. Que nunca más el horror de la guerra, del terrorismo, de la persecución, sea por la causa que sea, acabe imponiendo de una manera completamente inhumana su afán de poder, su afán de someter a sus semejantes. Seguimos viendo de nuevo los cuadros de arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que murieron en este lugar. Como decimos, simplemente por el hecho de no ponerse al servicio del régimen totalitario. Es un momento de profunda oración, de profunda intensidad y de emoción para el Papa Francisco y para todo el pueblo lituano y todos los que de alguna manera le estamos acompañando desde Vatican Media y todos nuestros oyentes. Es un momento de oración intensa al Señor por el descanso eterno de todas estas víctimas. Que el Señor, que el Altísimo, libre para siempre a la humanidad de horrores como este. Recuerdo de nuevo aquellas palabras de esta mañana del Papa Francisco al término del Ángelus. Pienso en modo particular durante estos días en la comunidad judía. Esta tarde rezaré delante del monumento a las víctimas del gueto en Vilna, en el 75 aniversario de su destrucción. De nuevo vemos imágenes del interior de una celda con la ropa de los presos, tanto la ropa como el gorro, en color gris y negro, unos camastros pequeños junto a una simple cubertería, un plato, una cuchara y un vaso para poder beber. Un lugar pequeño, oscuro, húmedo,
todo lo que podamos describir es poco ante esta barbarie humana. Este museo hoy en Lituania es faro que ilumina el camino del futuro. Es de alguna manera un foco que está diciendo nunca más lo aquí vivido, lo aquí sufrido, nunca más. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Ese es el lema de esta visita apostólica del Papa a Lituania. El centro televisivo nos refleja ahora las botas que llevaban todo aquel que estaba preso. Un listado de normas. En el rostro del Papa se ve esa imagen de dolor, de impresión por lo que aquí acaba de presenciar. Está saliendo ya por la misma puerta lateral por la que entró. Ha salido el Papa, ya lo espera en este lugar el director del museo. Se encamina ahora a otro de las entradas de este museo de la ocupación. Las imágenes nos reflejan ahora las cientos, podemos decir miles de personas que junto al Papa están unidos en oración. Quieren acompañar al Papa Francisco en este momento de oración por la paz, oración por la reconciliación, oración confiada al Padre Dios para que el hombre busque siempre aquello que le hace hombre, no aquello que le convierte en lobo para el otro hombre. El coro está interpretando en este momento el canto Ubi Caritas, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Que estos países, junto a toda la tierra, busquemos el sembrar caridad en todos los lugares, porque en el momento en el que hay caridad, allí se refleja la presencia real de Jesús, el Señor. Él es nuestra esperanza. Se ven también muchos jóvenes. Son la fuerza del país. Son aquellos que deben de tomar en sus manos, como el Santo Padre les invitaba en el encuentro con los jóvenes, deben de tomar en sus manos las riendas del futuro de Lituania. Deben de hacer que Lituania sea un lugar de paz, un lugar de solidaridad. El Papa a los jóvenes les animaba a ser jóvenes en camino, no de laberinto. Francisco ha asegurado que nadie puede salvarse solo, les decía, pues todos estamos interconectados, en red. Ha pedido a los jóvenes que no permitan que el mundo les haga creer que es mejor caminar solos y que no cedan a la tentación de ensimismarse, de volverse egoístas o superficiales ante el dolor, la dificultad o el éxito pasajero. Lo que pasa al otro me pasa a mí, les dijo el Papa, animándoles a ir contracorriente de ese individualismo que aísla
que nos vuelve egocéntricos y vanidosos, preocupados solamente por la imagen y el propio bienestar. En ese sentido, el Papa les animó y les recomendó apostar por la santidad, desde el encuentro y la comunión con los demás, atentos a sus necesidades, pues la verdadera identidad supone la pertenencia a un pueblo, afirmando que no existen identidades de laboratorio ni identidades destiladas. Pues bien, en este momento de oración intensa, después de la visita al monumento del gueto y el monumento a este museo de la ocupación y la lucha por la libertad, podemos calificar de una bendición del Señor el ver a grupos jóvenes entre estos asistentes a la oración y visita del Santo Padre. El Papa agradece al director de este museo la visita que ha realizado. Se le ve profundamente afectado al Santo Padre. Cuando uno vive en primera persona esta experiencia de visitar un lugar como este, cuando alguien, en este caso el arzobispo de Vilna y este obispo católico superviviente, le manifiestan lo que allí sucedió, de qué manera y cuántos miles y miles de personas perdieron su vida, lógicamente aquel que es el pastor de la Iglesia Universal, el corazón se estremece. Su oración ha subido junto a la de toda la comunidad, junto a todo el pueblo de Dios. Esa oración de todo el pueblo de Dios unida al sucesor de Pedro ha subido seguro hasta nuestro Padre Dios para pedirle que nunca más se tenga que sufrir semejante barbarie. El Papa ha dejado ya este museo y ahora está recorriendo tan solo unos metros en coche para llegar al monumento que recuerda al régimen soviético, que, como decimos, es uno de los regímenes totalitarios que sufrió el pueblo lituano. Vamos viendo a todos los miembros de seguridad cómo acompañan el coche en el que viaja el Papa Francisco, que ya ha llegado hasta el lugar donde le espera de nuevo el arzobispo de Vilna con el séquito papal y el nuncio apostólico en este país, Pedro López Quintana. El Papa ha bajado del coche para seguir el resto del camino andando. El encargado de los viajes del Papa está explicándole el lugar en el que ahora mismo se encuentra, en este lugar de la persecución. Impresiona, la verdad, ver el rostro del Papa Francisco, que ahora se detendrá para hacer una oración. Nuevamente el coro interpreta el canto Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Nuevamente, dos supervivientes, el obispo católico y una mujer muy anciana, supervivientes del régimen, le han entregado al Santo Padre un ramo de flores que él ha depositado ante este monumento. Que el color de estas flores sea el color de la defensa de la vida, en todo momento, en todas y cada una de las personas. La vida, don de Dios.
monumento está formado como por una columna de piedras sobre la que está un gran lazo con la bandera lituana y termina en una cruz con Cristo crucificado. El Papa se recoge por un momento en silencio, mientras de nuevo reza. Es un encuentro realmente de grandísima intensidad. También nosotros nos unimos a esta oración del Papa Francisco. Ha terminado ya su oración y se dirige hasta el ambón preparado para esta oración pública que realiza en este instante. Escoltamos juntos al Papa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il tuo grido, Signore, non cessa di risuonare, riecheggia tra queste mura che ricordano Dios le mio, ¿por qué sofferenze me has e le sofferenze abbandonato? di tanti figli di questo popolo. Tu grito, Señor, no deja de resonar y hace I eco en estas tuoi paredes dolimienti que da recuerdan diverse los padecimientos nazioni vividos por che han tantos hijos de este sofferto nella pueblo. loro carne il delirio di onnipotenza di quelli che pretendevano di controllare tutto. Lituanos y provenientes de diferentes naciones Nel han tuo sufrido grido, en su carne Signore, el afán prepotente trova de eco il quienes grido pretendían controlarlo dell'innocente todo. che si unisce alla tua voce e si leva verso il cielo. En tu grito, Señor, encuentra Egli è eco nati el grito santo del del inocente dolore e que se une a dell'amarezza, tu voz y se della eleva hacia el desolazione cielo. e dell'impotenza, della crudeltà e del non senso che ha vissuto Es questo el Viernes popolo Santo del dolor y de la lituano amargura, di de la fronte a una desolación y de la nazione impotencia, sterminata de la che crueldad y vilisce e del accetta il cuore. sinsentido que vivió este pueblo lituano Non ante la poteva ambición desenfrenada que credere. endurece y ciega el corazón. Šauksmas viešpatie, nesiliauja skambėjęs Es el ir eiti comienzo per de esta šių sienų, oración. Vemos en imagen kurios a la priminė daugelio presidenta šios tautos del išgyventas país con miembros kančias. del gobierno, junto al cardenal Parolin Lietuviai ir kilę iš kitų tautų y el savo arzobispo de kūnais Vilna. patyrė visagalybės šėlsmą tų, Estamos kurie escuchando siekia al visa sacerdote kontroliuoti. que en esas ocasiones, Tavo šauksme durante viešpatie, esta visita apostólica, atranta atgarsį traduce nekaltųjų a la šauksmas, lengua lituana kuris las palabras del susilieja Santo su tavo Padre. balsu ir kyla į dangų. Tai yra skausmo ir kartėlio, apleidimo ir bejėgiškumo, žiaurumo ir beprasmybės didysis penktadienis, kurį išgyveno ši lietuvių tauta prieš nesuvaldomą, sukietinančią ir apakinančią širdį ambiciją. In questo luogo della memoria ti imploriamo, Signore, che il tuo grido ci mantenga svegli, che il tuo grido, Signore, En este lugar de la guarda memoria dalla te imploramos, malattia Señor, que tu grito nos spirituale in mantenga cui despiertos. come popolo siamo sempre tentati a dimenticarci dei nostri padri, di quanto è stato vissuto e patito. Que tu grito, Señor, nos Perché libre de tu la grido enfermedad nella espiritual mia e al nella que como vita pueblo dei estamos nostri siempre padri tentados, olvidarnos de hanno nuestros padres, de lo sofferto, que se vivió y padeció. possiamo trovare il coraggio di impegnarci con determinazione nel presente e nel futuro. Que en tu In grito quel y en las luogo vidas de nuestros sia mayores, que stimolo tanto sufrieron, per non encontremos la adeguarci alle mode valentía del para momento. comprometernos decididamente Allo con el slogan presente y con el futuro. semplificatori.
y ad ogni tentativo di ridurre e togliere a qualsiasi persona. Que aquel grito sea estímulo para no acomodarnos a las modas de turno, a los eslogans simplificadores y a todo intento de reducir y privar a cualquier persona de la dignidad con la que tú la has revestido. Kurie kaip tauta esame nuolat gundomi, užmiršti savo tėvus ir tai, kiek jie yra išgyvenę. El Santo Padre está verbalizando aquello que su corazón ha sentido en esta visita que acaba de realizar. Lituanos y provenientes de diferentes naciones, ha dicho, han sufrido en su carne el afán prepotente de quienes pretendían controlarlo todo. Es el Viernes Santo del dolor y de la amargura, de la desolación y de la impotencia, de la crueldad y del sinsentido. Signore, che la Lituania sia faro de speranza, sia terra della memoria operosa che rinnova gli impegni contro ogni ingiustizia. Señor, que Lituania sea faro de esperanza, sea tierra de la memoria operosa que renueve compromisos contra toda injusticia, specialmente dei più indefessi e vulnerabili, e che sia maestra. Que promueva intentos creativos en la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de los más indefensos y vulnerables, y que sea maestra en cómo reconciliar y armonizar la diversidad. Señor, no permitas que seamos sordos al grito de todos los que hoy siguen clamando al cielo. El Santo Padre implora al Señor que su grito nos mantenga despiertos, nos libre de la enfermedad espiritual al que como pueblo estamos siempre tentados, olvidarnos de nuestros padres, de lo que se vivió y padeció. Que en tu grito, dice el Santo Padre, en las vidas de nuestros mayores que tanto sufrieron, encontremos la valentía para comprometernos decididamente con el presente y con el futuro. Que el Señor no permita que seamos sordos al grito de todos los que hoy siguen clamando al cielo. Recibimos la bendición del Santo Padre. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y con la bendición apostólica concluye esta visita del Santo Padre al monumento del gueto, así como también al Museo de la Ocupación y de la Lucha por la Libertad. La presidenta de Lituania se ha acercado al Papa para saludarlo y agradecerle esta cercanía al pueblo de Lituania, un pueblo marcado por el sufrimiento, pero también un pueblo al que el Santo Padre invita a mirar hacia el futuro, tomando a Jesús como su única esperanza, trabajando por un futuro en el que se sepa unir, como ha dicho en su oración, que sea Lituania un faro de esperanza, una tierra de la memoria operosa que renueve compromisos contra toda injusticia, que promueva intentos creativos en la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente los más indefensos y vulnerables, y que sea maestra en cómo reconciliar y armonizar la diversidad. Terminado este encuentro, el Santo Padre se dirigirá hasta la Nunciatura Apostólica de Vilna, después de este día intenso. Un día que comenzaba con la celebración eucarística, que convocó a aproximadamente a 150.000 personas en el Parque Santakas de Kaunas,
que después prosiguió con un encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas en la catedral de Kaunas, un encuentro que realmente ha sido muy hermoso, ¿no? Porque el Santo Padre, como en tantas otras ocasiones realiza, no solamente leyó aquel mensaje que él ya había preparado, sino también iba con esa disposición de padre, de alguna manera, de ese padre espiritual que da consejos a sus hermanos, y por eso se entabló, vamos a decir, una especie de diálogo en el que el Papa manifestó muchísimas ideas, muchísimos caminos para que nuestra vida de creyentes, especialmente a los consagrados, a los religiosos, sacerdotes, a los seminaristas que están en formación, que nuestra vida sea auténtico testimonio de entrega gracias a la vocación a la que el Señor nos ha llamado. De fondo estamos escuchando el canto de recuerdo a las víctimas de esta realidad complicada en la que hemos acompañado al Papa Francisco. Le vemos mirando al monumento y recogido en completa oración, en silencio. Están acompañando en este momento distintas víctimas supervivientes de estos regímenes. Termina así esta transmisión extraordinaria de Vatican Media de la visita y oración del Santo Padre ante el monumento por las víctimas del gueto y del Museo de la Ocupación y Lucha por la Libertad en Vilna. El Santo Padre, como hemos dicho, se retira ahora a la Nunciatura de Vilna, donde cenará y descansará después de estos dos primeros intensos días de este 25º viaje apostólico de su pontificado. Vamos pasando la línea a las emisoras que han tomado nuestro servicio. Les invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestro sitio web Vatican News, donde podrán seguirnos en Facebook, Twitter y poder volver a ver esta transmisión. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión.